Muy bien, pues estos son los tres focos que podemos mostrar. En este caso, estos son los originales que vienen de fábrica. Es la medida estándar H4 en alta y baja, en el mismo bulbo. Vamos ahorita a probar una unidad Nissan Versa. Este es el foco convencional, el cual trae su adaptador y su posición. Dentro del adaptador hay tres pequeños puntos de referencia que son para alinear el foco. Ya una vez instalado, esta es la posición correcta que debe de tener. Es muy parecida a lo que es el H4 normal. Aquí podemos ver que es casi similar el tamaño. El tipo de problema que puede haber con estos que encandilan se debe a la posición del filamento. Si se pueden fijar, el filamento de baja es el que tiene la charolita. Entonces, vamos a ponerlos al mismo nivel. Vamos a ver que la charolita es la que ilumina en baja y el otro en alta. Entonces, de este lado, la charolita vendría siendo esa pequeña muesca. No hay que confundirnos con este tipo de LED porque por los dos lados trae muesca. Entonces, la función del foco normal es de que para la baja la luz se disperse hacia arriba. Para eso es ese charolita o deflector. En la parte de abajo no debe de haber luz. El filamento que vemos atrás es el de la alta. Ese sí debe de aluzar en todo el plafón y tiene otra posición. En este caso es algo similar, solo que la charolita, este tipo de LED tiene la charolita para aluzar hacia arriba con un corte y tiene la otra posición de LED para la alta. El problema es de que por los dos lados se enciende, alta y baja, entonces por eso encandila. Ahorita vamos a verlo ya instalados en la unidad. Y por último tenemos la unidad de alto desempeño o un proyector de LED con lupa, con corte para la baja, que vamos a ver la iluminación como si fuera un tipo BMW, tipo Mercedes-Benz, ese tipo de iluminaciones, no iguales, ya que esos son proyectores más grandes, estos son proyectores muy pequeños, pero muy funcionales. Este se compone de su ventilador, al igual que el LED convencional, trae un controlador, su cable para conectar directo, allá adentro vemos el foquito LED para la baja y por la parte de atrás la alta. Si lo medimos, estamos viendo algo muy diferente, algo mucho más grande. Entonces, hay unos modelos de Chevrolet que traen unas conchitas. Voy a hacer una breve pausa para mostrarlas. Muy bien, estamos de regreso. Este tipo de conchitas los traen los vehículos Chevrolet. Estos son de un Spark que acabamos de colocarles este tipo de focos. Entonces, esto de fábrica queda así. Dentro del plafón se ve así. Es una protección que traen. Desconozco cuál sea el caso si este ya trae su charolita. Los vehículos Chevrolet traen esto. Entonces, para poder adaptar este tipo de focos, tenemos que quitar la cazuelita o deflector. ¿Por qué? Vean el tamaño. Es muy grande. Entonces, si tuviéramos este, no entraría. Nos toparía. Y nos va a limitar o tapar nuestra visión, ya que la proyección o la iluminación la va a dar por el centro para la luz baja. Muy bien, continuando. En este caso vamos a ver un vehículo Nissan. Entonces, solamente vamos a quitar el foco original y colocamos este. Ahorita también van a ver la diferencia. Esto es lo mejor que hay. Muchas veces van a decir, esto es muy caro. Esto alrededor se encuentra en el mercado entre 1.500 y 2.000 pesos, dependiendo las marcas. Puede ser la misma caja, pero hay muchas copias. Hay chips que son diferentes. Hay chip Samsung, chip Philips. En este caso estamos viendo este tipo de focos. Traen un chip Philips. Yo estos los tengo en mi Versa desde el 2018 y siguen funcionando. En un Spark también, modelo 2011, lo tengo desde hace 2 años y siguen funcionando. Son de muy buena calidad. Muy bien, vamos a ver esto. A pesar de que esto es muy grande, podemos quitar el enfriador para instalarlo. El foco se divide en dos partes, ahorita lo vamos a ver. Y este también en dos partes, pero es una diferencia muy pequeña. Entonces vamos a ver unos detalles que va a haber con este foco, nuestra iluminación, si le ponemos el foco normal convencional y si le ponemos nuestro proyector de lupa. En tamaño serían similares el económico y el normal. El que es superior va a ser diferente. De este hay que tomar otro detalle en cuenta, que hay la proyección para México o para Latinoamérica.
Vamos a dibujarla con un pequeño plumón, permítanme. Vamos a dibujar aquí algo rápido, no va a ser lo correcto. Nuestra iluminación de fábrica, viéndolo como conductor, sería algo similar a esto, donde esta sería nuestra área de proyección. Nuestros focos, este es el foco H4 convencional de halógeno. Viendo un H4 LED económico, esto no encandilamos al de enfrente. En el económico vamos a tener algo parecido a esto. Donde todo esto es luz. Entonces encandilamos a a los conductores que tenemos de enfrente. Si se fijan, tenemos una iluminación en halógeno muy diferente. Esto ilumina mucho, pero encandila. Esto no es bueno para el conductor de enfrente. Y cuando llueve, no vamos a ver nada, ni en condiciones de neblina. Con el LED de lupa, H4, LED con lupa, vamos a ver esto. Algo similar, donde tenemos un corte definido. Este corte sí va a estar bien definido. Donde estamos cuidando aquí al conductor que viene de enfrente. Vamos a dibujar algo aquí. Simular que esto es un carro, no parece, pero aquí vendría. Y en otro, si lo dibujamos, vamos a ver el carrito aquí con el conductor. Y en este igual, vamos a ver el conductor aquí. Entonces, el que nos va a encandilar es este. Ahorita lo vamos a ver con las pruebas. Esto es lo mejor. Aunque esto es costoso. Esto es muy económico, pero no funcional. Y esto es lo de fábrica. Muy bien, vamos a proceder a las pruebas para que vean la diferencia que hay. Y ya queda en cada cliente, cada comprador, cuál tipo de luz comprar. Solo que tomemos en cuenta que todos somos conductores. Y al igual que alguien nos va a encandilar, nosotros vamos a encandilar con este tipo de focos. Muy bien, vamos a hacer las pruebas. Muy bien, pues estos son los faros originales o los focos originales con los que vienen Nissan Versa de agencia. Estamos viendo, es un foco de halógeno en medida H4. Aquí hemos retirado ya el capuchón, hemos retirado el conector para que vean cómo es original el foco que viene de fábrica. ¿Sí? Con este vamos a mostrar la iluminación básica con la que cuenta el carro de agencia. Es la luz convencional. Lo que queremos mostrar aquí es las diferencias que hay entre una luz, un LED convencional económico y un LED de buena calidad. Muy bien, vamos a la prueba. Esa es la luz comercial, luz convencional en baja, la luz en alta. Eso es lo que nos ofrece el carro o la agencia de fábrica. Estamos viendo en una pared blanca. Vemos un pequeño corte, que esto lo hace el plafón. Ahí vemos cómo se va hacia una línea marcada en el medio y empieza a subir un poco. Eso es una iluminación normal. Entonces, ya vamos a ver la función o la iluminación que nos da un foco LED barato, económico, convencional y uno de calidad premium. Eso es la luz original de nuestro carro que tenemos de prueba. En este caso, un Versa 2020. Muy bien, vamos a instalar el foco convencional, el foco LED, el económico, que se consigue hasta por menos de $300 en alta y baja en H4. Este trae un adaptador que tenemos que colocar en la parte que es la calavera o el foco. Ahí se alcanza a ver donde debe ir el foco original. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que colocar primero la base y asegurarla como si fuera el foco. Ahí quedó asegurada. Lo podemos ver por la parte de enfrente. Ahí queda la base. Y ahora lo que vamos a hacer es insertar. Este foco tiene unas ranuras
La ranura del medio debe de ir en línea con el foco, no podemos ponerlo al revés, ya que esa es la manera en que se coloca la base. La base llega a tener tres orificios. Ahí vamos a meter el foco. Si se fijan, tenemos que acomodarlo para que entre. Le damos un poco de giro para que se sujete. Este tipo de focos, el problema que hemos encontrado es de que el disipador no va a caber por el cubrepolvo, por lo cual hay que cortar este pedazo. Cortando este pedazo vamos a poder poner este cubrefocos. Es muy importante ponerlo porque si no se nos va a meter agua y vamos a echar a perder nuestro plafón. Muy bien, vamos a conectarlo nada más. Aquí tenemos el conector original. Como comentamos, esto es realmente plug and play. Es quitar, la única modificación que vamos a hacer es el corte del capuchón si queremos colocarlo. Le digo, es muy recomendable porque si no van a echar a perder el plafón. Hay que cortar esta base para que quede. Vamos a ver la prueba. Muy bien, ya instalado, queda de esta manera. Ahí vamos a ver, ahorita lo vamos a prender para que vean la diferencia de la luz que hay. Este foco es muy, el convencional, el comercial, y este es el que encandila en la luz baja. Vamos a hacer la prueba de iluminación. Ayer estamos ahí prendiendo la luz. Esa es la luz baja. Entonces ahí estamos viendo una deformidad total, por lo cual este tipo de luz va a encandilar, a diferencia de la que el proyector LED. Vemos la parte de arriba, esa parte es la que encandila a los conductores que vienen de frente. Esta es la luz baja. Vamos a mostrarlo yendo al tablero. Ahí está la alta, la baja. Ahí lo vamos a ver al fondo. Esa es la baja, la alta. La alta lo que hace es entrar la luz, pero al final de cuentas encandilamos de una u otra forma. La baja, la alta. Tenemos una mejor iluminación entre comillas, pero si se fijan no hay un corte de luz exacto. Entonces el tener o el usar este tipo de focos vamos a tener riesgo, ya que vamos a encandilar a los conductores de enfrente y ese es el tipo de luz que molesta. Muy bien, vamos a probar las siguientes. Muy bien amigos, aquí ya tenemos en nuestra autoversa instalado el foco proyector LED con lupa, corte tipo BMW. Ahorita vamos a ver cómo ilumina en una superficie blanca. Si se fijan, no hubo hacer modificaciones, solamente se quitó el foco original y se colocó este. No hay modificaciones, es totalmente plug and play. Aquí tenemos instalado lo que es el controlador directo a lo que es la toma del foco original. Es lo único que realizamos. Ahí lo hemos colocado. Trae su abanico. No se necesita nada más. No hay nada que hacer. Solamente es colocarlo, quitar el original y colocar este. Vamos a hacer la prueba de iluminación. Bien, ahí está encendida la luz baja. Viendo la refracción de la luz, podemos ver el corte, cómo se hace, tipo los carros de alta gama, BMW, Audi. Trae un corte, el cual este tipo de luz LED no encandila a los conductores de enfrente. Una vez colocados, hay que alinearlos para que queden correctamente. Esta es nuestra proyección. Pueden ver el corte. Ahí es donde está. Esto es la luz baja. El mismo auto, el mismo foco que colocamos para la función de alta. La vamos a hacer el cambio. Ahí está la iluminación.
en alta, en baja, alta y baja. Esta es la iluminación que dan los focos LED con lupa en H4, alta y baja. Esto es lo mejor que hay ahorita en el momento en iluminación para autos sin modificar. Es una muy buena luz, son cerca de 3600 lumens por foco y la iluminación es muy buena. Vamos a probar el otro tipo de foco LED económico o convencional. Muy bien, vamos a mostrar algo que comentábamos con el capuchón. El capuchón va de esta manera puesto. Esta es la parte que va hacia atrás. El foco de fábrica viene en esta posición. Esto es lo que vamos a ver solamente. Hay que quitar previamente el conector y luego esto. Hemos encontrado versas donde este capuchón está hasta el tope hacia adentro y esto se calienta mucho, entonces se derrite y se pega. Ese es uno de los principales problemas que tenemos con lo que es el halógeno. Además de que nos daña las partes plásticas, no las micas, no las hace opacas, no las hace amarillentas. Entonces, en este caso, foco original no necesita ninguna modificación. El foco LED económico, tenemos que cortar este pequeño tope que tiene, estos espirales, para que pueda quedar el disipador. Recuerden, esto es muy importante ponerlo porque vamos a tener filtraciones de agua y vamos a dañar el plafón. Y por último, tenemos lo que es el foco LED con lupa. Este es el LED que da la función de alta y aquí adentro tenemos la función de baja con esa pequeña lámina que vemos aquí, es el corte para la iluminación. En este caso, este tipo de focos se puede quitar el disipador y podemos insertarlo por el capuchón. Y a lo último, ya una vez instalado, vamos a poner el módulo de refrigeración o enfriador de la unidad. Vamos a instalarlo para que vean cómo queda. Muy bien, pues aquí es la posición. El foco de reemplazo solamente lo colocamos, no hay que modificar nada, entra directo, es la medida exacta. Lo vamos a asegurar. Tiene unos pequeños seguritos, hay que asegurarnos de que queden bien para que el foco no vibre. Es un poco más pesado que el normal. Entonces, aquí ya lo que tenemos, ¿qué es lo que sigue? Hay que poner esto en esta dirección. Vamos a poner el capuchón. Vamos a mostrar que con este tipo de focos el capuchón no se modifica. Ingresamos el cable por el orificio, colocamos bien su capuchón. Listo, ya tenemos ahí colocado nuestro foco. Y ahora lo que sigue es colocar el enfriador. El enfriador se va a enroscar, hay que tener mucho cuidado al colocarlo, de darle las vueltas hasta que tope y tener cuidado de no dañar este segundo cable. Este tipo de focos trae un balastro o controlador que trae las dos líneas. Una de ellas es el controlador o regulador para el LED y el segundo es el controlador para el foco. Entonces esto vamos a colocarlo, hay que darle vueltas hasta que llegue a un tope. Siempre hay que cuidar el cablecito que tenemos ahí a un lado, porque va a llegar un momento en el que ya se va a empezar a llegar a su tope y vamos a tener un pequeño problema para empezarlo a girar con libertad. Siempre hay que cuidar el cable de abajo. El tope es donde juntan los dos y ahí está en el fondo, y así nos va a quedar instalada nuestra unidad. Con esto tenemos el suficiente espacio para que esté respirando nuestro ventilador. Ya lo que tenemos que hacer es colocar el controlador y conectarlo. Y ya con eso vamos a quedar con nuestros nuevos focos y una iluminación superior a lo que sea lo que viene de fábrica y un LED convencional. Muy bien, en este caso ya hemos colocado los dos cables con el controlador y lo hemos conectado a la línea principal. Hay que tener cuidado de
este cable, sujetarlo con algún cincho por aquí, porque de este lado tenemos las poleas del motor, entonces puede brincar en algún bache y agarrarlo al motor y deshacer nuestro arnés. Así queda instalado, lo podemos ver por la parte de adentro y como queda por la parte de afuera. Muy bien, hemos colocado las dos luces LED con lupa. Podemos ver ahí los dos cortes, en alta, en baja. Abrimos la toma. Muy bien, podemos ver el corte perfecto, sin encandilar. Ahí está el total de la pared. No encandilamos a los conductores del frente. Esto es lo mejor que hay en costo-beneficio para modificar las luces de tu Nissan Versa, Spark, Beat, Onix, Aveo, sin perder la garantía de tu auto, sin hacer ninguna modificación. Espero les guste, si haya gustado este video. Gracias. Muy bien, así tenemos nuestra instalación final, nuestro Nissan Versa. O Versa Clásico V-Drive 2020. Esto le queda a todos los Versas, así que pueden mejorar mucho su iluminación con este cambio, no pierden garantía y lo mejor, van a conservar por más tiempo la claridad de sus micas, ya que este tipo de LED no genera el mismo calor que el halógeno, por lo cual vamos a prolongar la vida de las micas. Pues ya estamos aquí dentro de la unidad, viéndolo como un conductor. Esto es lo que estamos viendo, nuestra iluminación en baja, en alta. Vamos a hacer un recorrido para ver cómo se ven este tipo de iluminación ya pues hace nuestro auto. Bueno, pues nos pusimos por aquí en una parte donde está un poco oscuro. Venimos circulando, esto es lo que vemos. Cambio de luces, la baja. Esto es lo que estamos viendo ya con nuestras luces instaladas. Pueden ver mucha diferencia contra sus luces que estamos viendo. Así es como queda ya finalmente nuestra instalación.